La sabiduría del ser cumarásico 8:11. Superemos la simple creencia, duda, desinformación o engaño encontrando la verdad que nos hace libres. Recorramos con renovada perseverancia el auténtico sendero iniciático. Una nueva era de paz y amor reinará pronto en el mundo redimido. Resucitemos gloriosamente de entre los muertos, con el radiante espíritu de la íntima cristificación. Como buenos vecinos, actuemos con prudente urbanidad para alcanzar armónica y saludable existencia. Prodiguemos el bien desinteresadamente doquiera que nos encontremos. Las tinieblas no cejan en su tenaz y siempre fallida intención por detener la gesta revolucionaria que gloriosamente cumple la luz. Urge asumir universalmente consciente responsabilidad social. Refutando odios y hierros, hay que corregir con amor crístico toda incorrección infernal. El verbo dorado de un resurrecto induce y urge a la triunfal conquista de la íntima verdad. La gnosis real es divino clarín que invoca al sublime despertar, viabilizando la íntima plena realización. En todo tiempo y lugar adoremos a Dios íntimo que es uno con el Altísimo. Existen gentes repletas de buenas intenciones, aunque escasas de espiritualidad real, que ante sus aflicciones, angustias o enfermedades, apelan a Dios ignoto buscando apoyo divino mediante equivocadas expresiones, que inversamente, de modo inconsciente invocan a sus perversos egos, como aquella expresión tan trillada que dice, oh Dios mío, esto es mis odios, mi oscuridad, mis males, corrigiendo tremendo desacierto, pudieran acceder a la comunicación con Dios Altísimo mediante el íntimo que es uno con esa Suprema Naturaleza del Ultra Invisible, quien se manifiesta luminoso y triunfal en quienes dignamente saben adorarle en todo tiempo y lugar, constituyendo prenda segura y permanente de protección, salud, gozo y prosperidad, usando el verbo dorado que reconociendo su divina presencia interior, jubiloso ora con expresiones tales como Oh Señor, Dios mío, cuánto te amo. Alcancemos gloriosamente las virtudes del auténtico gozo existencial. Activemos nuestros sentidos ultra aprovechando sabiamente el singular viaje por la vida. Como el águila que devora a la serpiente o el dragón que se traga a sí mismo, logremos la plena realización solar. Convoco a los hijos del sol, del día y de la luz, doquiera que se encuentren, reunirnos hoy en suprema meditación a la hora 13 en el templo interno del Cristo Zorocotoramelquisedec. Invito a quienes les pueda interesar y donde quiera que se encuentren, utilizando su respectivo uso horario, previa reflexiva lectura de todo el capítulo 136, Jesús resucitado es Jeú Micael, esto es sus diez acápites, con los cuales comienza el libro séptimo, El verbo divino habita entre los hombres, de Pistis Sofía, que es la Suprema Sabiduría sin velos u obra cumbre en pro de la humanidad descifrada por mi real ser hace ya cinco lustros, realizar la práctica respectiva del día 13 a la hora 13, para poder actuar conscientemente en favor de nuestra especie en la Tierra y en general de todos los cosmos, tal como lo explico puntualmente en el acápite 136.7, la desfiguración de los discos de venciendo así triunfalmente a la dragónica potencia tenebrosa de la Dinolabia y actuar satánico que hasta ahora subyuga a los dormidos mediante las seductoras golosinas de adulterios y fornicación con única el libro cotora el verbo divino reluzca glorioso y triunfal en cada auténtico renacido en este día 13 del mes de noviembre del año común 2018, con inmenso amor por toda la humanidad terrestre, entrego aquí en beneficio de quienes les pueda valer, el contenido completo de mi revelación del capítulo 136 de Pistis Sophia, con sus 10 respectivos acápites, titulado Jesús resucitado es Jeú Micael, con suprema esperanza y fe porque el Verbo Divino habite finalmente triunfal en la regenerada naturaleza de cada digno Arat. Pistis Sopía revelada. La Suprema Sabiduría sin velos. Obra cumple en pro de la humanidad. Libro 7. El Verbo Divino habita entre los hombres. Capítulo 136. Jesús resucitado es Jeú Micael. 136.1. Los discípulos se reúnen en torno a Jeú Micael. Y aconteció, cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y se levantó de entre los muertos al tercer día, que los discípulos se reunieron en torno a él y lo adoraron diciendo, Señor nuestro, tened misericordia de nos, porque hemos abandonado padre y madre y a todo el mundo para seguiros. Todo iniciado que ha tenido el valor de vencer los lazos materiales que impiden el despegue espiritual, incluso aquellos tan caros como los relativos a la familia, naturalmente después de haber roto las ataduras con los padres karmáticos que son los regidores de los eones y la fornicación, está en condiciones de amar en verdad al Señor inefable, y consiguientemente seguirlo por la rocallosa senda. 136.2. La invocación de Geúnicael. En aquel tiempo, Geúnicael permaneció con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo invocación con esta oración diciendo: Escuchadme, Padre mío, Padre de todas las paternidades, luz ilimitada. Aeyou, Yao, Aoi, oia, Sinoter, Ternops, Nopsiter, Zagoure, Pagoure, Netmomaot, nepsemaot, Marachata, Tobarrabau, Tarnachachan, Zorokotora, Yeou, Sabaot. El Cristo íntimo nace y permanece en la materia corporal de sus discípulos, cuando éstos saben navegar las encabritadas potencias que se desatan en el mar de bronce del iniciado, y que además sean dignos de invocar al real ser, llegando a ser escuchados hasta por la ilimitada luz que constituye el ser del ser, y se dice, con las variantes del caso, pues el que antecede es propio del adorable, mientras que el de enseguida, corresponde a mi proceso en particular, por la gracia y el poder del verbo en mi resurrecto iota alfa omega sion es solo en ti y nunca fuera de ti que se halla el seguro poder para acabar definitivamente con la nefasta influencia del órgano kundartiguador y es gracias a a Melquisede que vuelvo a encarnar la luz por la misericordia del gran Sabaoth. 136.3 los grupos de los discípulos y mientras Jeú Micael decía esto, Tomás, Andrés, Jaime y Simón el Cananita estaban en el oeste con los rostros vueltos hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur vueltos hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas estaban detrás de Jeú Micael, pero Jeú estaba en el altar. Aquí hay que tomar muy en cuenta la disposición de los oficiantes al interior del templo, expresados en su simbología litúrgica, donde participan por un lado el maestro, iniciado, el fundamento, Pedro, y dos heraldos, Juan y Pablo. Por separado dos querubines, Samael y Jehová. Jeú Micael al centro del altar, esto es, el Cristo, y como en su caso está plenamente realizado, se encuentra la sacerdotisa representada por todo el discipulado que se sitúa por detrás del adorable. 136.4. La interpretación de Yao. Y Geúnica él hizo invocación volviéndose hacia las cuatro esquinas del mundo con sus discípulos vestidos con túnicas de lino, y diciendo: Yao, Yao, Yao. Esta es la interpretación. Yota, porque el universo se ha ensanchado. Alpa, porque se contraerá de nuevo. Omega, porque el completo de todos los completos se realizará. Tal como se tiene explicado, son seis los oficiantes que deben cubrir los peligrosos puntos del oeste, donde todo se pierde, y del sur, donde nada se alcanza, antes de que el Cristo teurgo realice la poderosa invocación de su divinal pirámide, dirigiéndose hacia cada una de las cuatro esquinas del templo, con todos sus discípulos presentes vestidos de impecables túnicas blancas, esto es, que cuantos iniciados participen de esta trascendental taumaturgia, deben ser exclusivamente maestros, y no solo eso, sino que expertos y puros, cuya metáfora se ubica inequívocamente en el algolino. Y para los Arats que aún no tengan la dicha de haber alcanzado alguno de sus tres poderes primigenios, esta suprema invocación surtirá sus maravillosos efectos, siempre que exista la idoneidad y los méritos requeridos para desarrollarse este trascendental suceso cósmico, pues, es merced al fuego pentecostal, yota, que la teogonía interior surge y se expande, mientras que Alpa, el principio purificador del agua, si no prosigue creciendo, se disolverá, aunque a los temerarios y constantes que completan todos los misterios recibiendo los cuatro bautizos correspondientes, se saciará espiritualmente en el Omega, el total levantamiento del cuaternario que haya sido perfeccionado en la elaboración de la piedra cúbica, esto es el grado kumarásico, siguiendo la condición superlativa susceptible de lograrse en los eones, pero estando sobre estos y ya siendo uno entre los inmortales de los ones. 136.5. Él continúa evocando. Y cuando Geúnica él dijo esto, agregó. Yata, Yata, Mounaer, 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 Hermanouer, Hermanouer, hermano er, es decir, oh, Padre de toda paternidad y de los espacios ilimitados, escuchadme por el bien de mis discípulos a quienes he conducido hasta ti para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad. Concededme todas las cosas por las que os invoco, porque yo conozco la gloria del Padre del Tesoro de la Luz. La evocación que efectúa Geúnicael, emitiendo el lenguaje cósmico que es de dominio exclusivo de los grandes iniciados, pudiendo ser empleados invariantes en cualquier dimensión de los infinitos universos, ya hube de traducirla veinte siglos atrás, cuando siendo Felipe el discípulo y escriba del adorable, dejé aquí registrada su respectiva interpretación. Y es comprensible además de justo, que cada laborante que logra alcanzar el signo glorioso del Padre en los tesoros de la luz, clame a este poder de los cielos, pidiendo que se concrete el objeto de la invocación. 136.6. Apocalipsis de los cielos. De nuevo, Geúnicael, esto es averamento, hizo invocación, pronunciando la gloria del Padre del tesoro de la luz, diciendo. Deja que todos los misterios de los regidores y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes y todas las cosas del dios invisible agramachamare, y barbelos se acerquen al lech, vaya por un lado y se retiren a la derecha. Nuevamente, Geúnica el averamento invocó la gloria del Padre que se halla en los tesoros de la luz, pidiéndole permita que todos los misterios constituyentes de potestades y poderes en la invisible divinidad entre los eones, Huiracocha igual a Gramachamare, igual a la gran llama de fuego del potente mar, y Isamael Tunupa, el arma erógena igual Barbelos, puedan hacer alcanzar la bella luz, la transmutación alquímica, a los humanos, convertidos de este modo en terrígenos. Porque a esa hora casi todos los cielos se fueron hacia el oeste, y todos los eones y las esferas y sus regidores y todos sus poderes volaron juntos hacia el oeste, hacia el lado izquierdo del disco del sol y del disco de la luna. Y los misterios de las alturas ahora se develan con claridad, siendo así que el Salvador está contrarrestando el poder de las tinieblas, pues éstas habían logrado arrastrar hasta sus dominios, a infinidad de jerarquías otrora luminosas, haciéndolas tornarse siniestras, debido a la satanización de sus genes. 136.7. La desfiguración de los discos de Sol y Luna. Y el disco del Sol era un gran dragón cuya cola estaba en su boca y que llegaba hasta los siete poderes de la izquierda, ante quienes se oponían cuatro potencias jalonando en forma de blancos caballos. De tal modo que actualmente, debido a la enraizada práctica de la fornicación generalizada en los eones, y almacenada en la infrasiquis del homínido racional, su simiente destinada a ser luminosa y triunfal, se ha convertido en dragónica potencia tenebrosa, cuya naturaleza terrícola recta descendiendo con el órgano cundartiguador, hasta conformar un satánico poder de la Dinarabia, mediante el cual expresan descaradamente sus sofismas los siete pecados capitales. En el huevo fecundado de la manera animalizada como ya se tiene costumbre inmemorial practicar entre los deshumanizados habitantes terrestres, puede colegirse que el embrión en desarrollo arrastra una tremenda herencia karmática que son las taras delictivas o demoníacas, y sin embargo, en buena hora, intervienen los cielos misericordiosamente para inyectar nuevas esperanzas, y esta es la causa por la cual se procesan las llamadas divisiones mitóticas, o mejor diré, las concentraciones genéticas favorables que resultan de la mayor esto es, las cuatro etapas que se dan en el proceso constitutivo y de maduración cromosomática, mismas que científicamente se denominan. Profase, metafase, anafase y telofase, jalonando al nuevo ser hacia la luz, cual si fuesen niveos y alados córceles. Simultáneamente, esta alegoría hay que descifrarla también a partir de los enigmas del tetragrama, donde radican los misterios del cuarto pacha, Barbelos o Prometeo, pudiendo penetrar así con mayor precisión a su trascendente contenido, herméticamente sellado en los secretos de Abraxas. Y la base de la luna tenía parecido a un barco con un dragón macho y un dragón hembra dirigiéndolo y tirado por dos bueyes blancos. La figura de un bebé estaba en la popa de la luna y guiaba a los dragones que habían robado la luz a los regidores, y en su proa estaba la cara de un gato. Asimismo, el óvulo fecundado o cigotó, dirigiéndose como embrión humano a un negro destino por el karma genético propio, pero también heredado de los padres, siempre contendrá, felizmente, los átomos primordiales o divinos insertos en los núcleos tanto del esperma como del óvulo. A las seis semanas de gestación, el embrión que ha adquirido en la matriz una posición arqueada, lleva en la parte coccijea el poder luz plagiado a los regidores, y como esto determina ya su condición endemoniada, en el rostro llevará la inequívoca marca de Rochar, el terrible regidor del undécimo calabozo de las tinieblas exteriores. Y el mundo entero y las montañas y los mares volaron juntos hacia el oeste, al lado izquierdo. Es de este deplorable modo como se halla el mundo entero experimentando la más espantosa situación karmática, y aunque a muchos terrícolas les pueda doler, sin embargo y con la finalidad de que recapaciten y enmienden sus hierros, deben reconocer lo que aquí con infinito amor afirmo. Sus nacimientos son derivados del pecado, y como tal, se hallan sosteniendo en sus materias, fuerzas demoníacas, que solo pueden ser expulsadas mediante la renunciación purificadora que con misericordia ofrece el Cristo íntimo al bien amado Hijo que busca el perdón divino. 136.8. Jeú, Micael y los discípulos son transportados a los senderos del medio. Y Jeú Micael con sus discípulos permaneció al medio de una región de las alturas en los senderos del medio, que está debajo de los Aeones. Y llegaron a la primera orden del sendero del medio. Y Jeú permaneció con sus discípulos en la región de esas alturas. Jeú Micael condujo a sus discípulos al primer escalón de los senderos del medio, mismo que se halla en la antesala de los Aeones, siendo ya prácticamente una parte integrante de las alturas, región en la que permanecieron los discípulos por el tiempo que se torna indispensable para llegar a Dios transitando la vía directa, que significa ejecutar la total renunciación a los apegos y vanidades del mundo. Los discípulos dijeron a Jeú: ¿Qué región es esta en la que nos encontramos? La vía directa o el sendero octuple es la ruta que siguen los grandes seres de compasión o Budas Nirmanakayas, quienes merced a una iniciación impecable, tienen sobrados méritos para ejercer las más elevadas regencias de los universos, y aún así se desentienden de las apetencias vanas del egoísmo, a fin de cumplir con amor la misión cósmica de propagar los misterios en la diversidad de universos donde el mensaje de Dios fuese requerido. 136.9 de los regidores arrepentidos y de los que no se arrepintieron. Jeú Micael les dijo, estas son las regiones del Sendero del Medio. Cuando los regidores de Adamas se amotinaron y persistentemente practicaban Congreso, procrearon regidores, arcángeles, ángeles, servidores y decanos, sucedió que Jeú, el padre de mi padre, emanó de las alturas y los ató al destino de esta esfera. Respondiendo a los discípulos, el Salvador les dijo que se encontraban en las regiones de los senderos del medio, relatándoles de inmediato que alguna vez en los eones sucedió un amotinamiento de sus regidores, quienes encabezados por Adamas y advertidos de la prohibición del coito, renegaron del precepto celestial descendiendo a las esferas inferiores a practicar el comercio carnal con los humanos, dando lugar en un principio a la procreación de semidioses, ángeles y arcángeles, gigantes y titanes, que siendo imperfectos Serían los causantes de una insoportable anarquía y degradaciones genéticas, contrarias a las leyes del Creador. Fue en estas graves circunstancias que el ser del ser de Jesús el Cristo emanó de las alturas para poner atajo a todos estos desmanes, atando a Adamas y sus regidores a los destinos de este mundo. Porque hay doce eones. Sobre seis, Sabaot, el Adamas rige, y su hermano Yabraot rige sobre los otros seis. En aquel tiempo, Yabraot con sus regidores tenían fe en los misterios de la luz y eran activos en los misterios de la luz, abandonando los misterios de congreso. Pero Sabaot, el Adamas y sus regidores, habían persistido en la práctica de congresos. Y explica Geúnica el que en la creación existen doce eones, siendo seis sobre los cuales Adamas rige, mientras que su hermano Yabraot actúa al mando de los seis restantes. En el tiempo cuando acontece el relato anterior, Yabraud con sus regidores tenían fe y eran activos en los misterios de la luz, dejando atrás todo coito fornicario, al contrario de Adamas que con sus regidores, persistían en fatales prácticas, desobedeciendo los mandatos. Y cuando Jeú, el padre de mi padre, vio que Yabrao tenía fe, se llevó consigo a él y a todos los regidores que habían tenido fe, lo tomó dentro de sí mismo sacándolo de la esfera y lo condujo a un área purificada, en la faz de la luz del sol y entre las regiones del invisible Dios. Lo colocó allá con los regidores que habían tenido fe en él. Y cuando Geúnica él comprobó que Yabrao tenía fe, lo tomó dentro de sí, sacándolo de la esfera donde se hallaba, conduciéndolo, al igual que a todos los regidores que tuvieron fe en la cristificación, a una zona muy purificada en las alturas de la luz, que son regiones de Dios sin manifestado, esto es, del absoluto. Y llevó a Sabaot a damas y a sus regidores que no habían sido activos en los misterios de la luz, sino que habían estado persistentemente activos en los misterios de congresos, y los ató a la esfera. Inversamente, a Adamas y sus regidores que no habían persistido en los misterios de la luz, sino que, al contrario, se habían degenerado con la pertinacia en la fornicación, los ató y los expulsó de las áreas purificadas, arrojándolos a la materialidad de los mundos inferiores. 136.10. De las jerarquías de los regidores que no se arrepintieron y los signos de sus cinco regentes. Ató a 1800 regidores en cada eón, y puso a 360 sobre ellos. Luego colocó cinco grandes regidores quienes en el mundo de la humanidad son conocidos con estos signos. El primero es llamado Cronos, el segundo Ares, el tercero Hermes, el cuarto Afrodita y el quinto Zeus, quienes enseñorean sobre los 360 y sobre todos los regidores confinados. Consiguientemente, quedaron atados 1800 regidores en cada uno de los eones, constituyendo 21.600 en total, dispuestos para regir completamente los giros temporales en que transcurre un año sideral, donde rotan y se trasladan los signos de un determinado zodíaco cósmico, a la vez comandados por 360 regidores, quienes en la circunvolución viajera por este espacio semioval y semiesférico, gobiernan cada uno de los grados en los que se procesan los acompasados movimientos elípticos de los universos. Más aún, sobre cada 72 de los 360 regidores del circuito cósmico, colocó desde las alturas a cinco grandes regidores para que los enseñoreen, lo mismo que a todos los demás regidores confinados, pues es gracias al poder de los cielos contenidos en la magística cifra 999 que es el arcadio numérico del receptor de la luz. Melquisedec, que el Cristo cósmico ha enviado al mundo material a Cronos, Ares, Hermes, Afrodita y Zeus.

Además, es bueno hacer aquí oportuna referencia de que existen 72.000 nadis o formas de expresión que tiene el ser por los infinitos universos y dimensiones, regidas por Saturno, Marte, Mercurio, Venus y Júpiter, en el sentido de su alegoría biológica, quienes, para alcanzar la progenie divina, a la vez son orientadas por los discos del Sol y de la Luna mediante su original chispa espiritual. Les agradezco su paciente como gentil atención. Iniciados en los misterios solares, sepamos navegar conscientemente las encabritadas potencias que se desatan en el mar de bronce. Debidamente reorientados los íntimos discos de sol y luna, activemos solarmente nuestra original chispa espiritual. Labremos oportunamente la tierra filosofal para que la lluvia bendita descienda a fecundar nuestra naturaleza cristificante. Logremos ser dichosos por siempre descubriendo el inmejorable tesoro interior que es nuestro glorioso real ser concretemos el paraíso celestial en la infinita dimensión de nuestra propia naturaleza purificada clamemos ante Dios altísimo por la inmediata cesación de salvajes injusticias que atormentan a la humanidad la real justicia se ejerce con la suprema razón del derecho natural que aplica la infinita misericordia divina celebremos gozosos el día universal de la consciente armonía social escalemos triunfalmente desde la religiosidad parvularia hacia la espiritualidad trascendente el hombre y la mujer pueden y deben volver a ser perfectos. Reine Dios por siempre en nuestras vidas. Resolvamos con gracia íntima el más simple de todos los misterios que apertura gloriosamente el ultra inmanifestado. La sagrada doctrina gnóstica esenia es divino manjar que procede del ultra inmanifestado. La sagrada doctrina gnóstica esenia que procede cual divino manjar desde el Altísimo, constituye la eterna gloriosa manifestación sustancial del Uno impronunciable que incesantemente favorece a la creación esparcida por los infinitos universos para alentar la evolución ultra a través de los eones, que son espacios de tiempos y dimensiones siempre en expansión, estableciendo el retorno al sagrado seno del cual originalmente procede, y es claro que cada vez llega como supranatural vino nuevo, no pudiendo ser contenida en odres Viejos que ya se hallan proclives a la extinción, o en el mejor de los casos, a un revolucionario proceso de total autorreciclaje, imposible de obtenerse sin la debida acrisolada dignidad. La democracia se encuentra atrapada por la satrapía sofista de corruptos y criminales. Erradiquemos el crimen disfrazado de justicia, orden, paz o salud. Luchemos con las armas del amor, la verdad y la justicia. El verdadero amor es divino tesoro que perdura eternamente. Diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas perecerán en su perdición. La revolución consciencial condena enérgicamente toda clase de guerras y genocidios, provengan de donde fuere. Dios altísimo bendiga eternamente a mi querida hermana Mandy. Hoy, viernes 30, último día del penúltimo mes de este año 2018, recordamos familiarmente con tristeza el primer aniversario del sensible fallecimiento de nuestra querida hermana Mandy, a quien sin embargo la percibimos feliz en las alturas, reunida con su esposo Branco, libre ya de dolencias y enfermedades que en la etapa final de su existencia material tuvo lamentablemente que soportar. Dios altísimo la bendiga eternamente. Toda obra realizada con amor, voluntad y constancia, fructifica como feliz bendición. La actividad que se realiza con gozo, dedicación y perseverancia, produce resultados fructíferos que trascienden maravillosamente más allá de la persona que felizmente la ejecuta, constituyendo auténtica obra bendita, mientras que cualquier desempeño, sin vocación ni constancia, ajeno a la voluntad y forzado por situaciones externas, contiene pésimos ingredientes que con seguridad, como pesada maldición, llegarán inevitablemente ya a su debido tiempo, cobrando triste factura contra la integridad moral, física, mental. Y anímica de quien no supo aprovechar la voz interior que clarifica con amor y precisa oportunidad lo que debe realizarse recorriendo triunfalmente el sendero existencial. Arcaomza y Fidluz. Venerable Maestro Kumarásico. El Tawamanu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor en Cuerpo Humano David Serrate Pérez. Gracias por su apreciable atención a estos videos realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra eterna por su amigo de hoy mañana y siempre cordial y fraternalmente Sarayel.